Dallas, Texas. Acknowledge me. Universo de buen humor y muy UCI aquí esta noche. Don't worry. No se preocupen. I got Sammy and Jay out there in the world working on becoming a little more UCI. Tengo a Sammy y a Jay trabajando en algún lugar del mundo en este momento para que puedan ser un poco más UCI. Así que cuando ya hemos terminado en Arabia Saudita, verán a un nuevo hombre. Right hand man, Jay Uso. Un hombre de mano derecha, bien, UCI. Jay Uso. Enough about the UCI. Suficiente con la de la guarandinga de UCI. Vamos a ponernos honestos en este momento. For over 2 years now, por más de 2 años ahora, I've been hyping opponents. He tenido oponentes que han sido alardeados. And the only thing that happens y lo único que pasa es que llegamos al combate y ellos reciben paliza, son aplastados. Y yo no quiero que piense que yo soy un hombre deshonesto, que les estoy mintiendo. No. Así que tuve que pensar en esto y vamos a ser honestos. Soy el más grande de todos los tiempos. El GOAT. Y voy contra un tipo que ha tenido 2 combates. Así que no hay forma que pueda sentarme aquí y pueda inflar un combate con un foráneo como Logan Paul. Miren, no. El jefe tribal no hará eso. Pero el genio lo va a hacer. Dale, Polito. ¿Cuánto quieres pizza? Dale, Polito. Damas y caballeros, mi nombre es Paul Heyman. Y como consejero especial y el sabio para el jefe tribal, el GOAT, el mejor de todos los tiempos, el indiscutible campeón universal, peso pesado de WWE, Roman Reigns, el uno. Culpa de Roman Reigns. Bueno, es de mi incumbencia el al menos mencionar el hecho de que Logan Paul tiene como estos tornillos de acero insertados en su mano, una mano con la que él está determinado a lanzar ese único golpe de suerte. Logan Paul ha estado entrenando con HBK, Shawn Michaels. Y a pesar de esto, con todo esto del lado de Logan Paul, este sábado en Crown Jewel, él va a ser aplastado por el jefe tribal Roman Reigns. Porque si hay una cosa en este mundo, en la isla de la relevancia, que Roman Reigns no puede tolerar, es a un foráneo. Así que este sábado por la noche, se equivocaron. Olvídate, hablando de foráneos, intrusos, foraceros y desconocidos. ¿Quién lo llamó? Se equivocaron. No se equivocaron. Es el Miss. ¿Será que viene a retarlo? ¿Y Miss? Eso mismo pregunta Paul Heyman. ¿Miss? ¿Qué hace el Miss aquí? ¿Será que viene a retarlo por el título? Así como Asuka y Alexa consiguieron una lucha titular por los campeonatos femeninos en pareja. Quizás él venga a pedir una lucha titular para esta noche. Que le venga a pedir un autógrafo también. ¿Pero qué pasa? Mira la cara de Paul Heyman. Mira la cara del propio jefe tribal. Para chistes malos ya tengo bastante con verte. ¿Qué
Elvis, ¿para qué viene aquí? Tú tienes la misma pregunta, así que... First and foremost, primero que nada, my tribal chief, mi jefe tribal, I acknowledge yo you. Te reconozco. Punto a favor. Empezó bien, parece. No estoy aquí para pelear contigo, estoy aquí para ayudarte. Nadie en esta industria conoce a Logan Paul mejor que yo. Técnicamente yo lo traje a WWE. Lo entrené, le enseñé todo, todo lo que sabe dentro de este ring. Pero hay algo que no pude enseñarle a Logan Paul. La mano derecha de la que todo el mundo está hablando es real. He has pins in his hands. Él tiene estos clavos en la mano que le da poder noqueador. ¿No me crees? Pregúntale a Jake. Él lo noqueó. Tu sangre, yo siento no haber venido tan rápido para darte asistencia, siendo la celebridad estelar, superestrella, filántropo. He estado lidiando con un loco que me persigue, así que Roman, yo pienso que podíamos ayudarnos el uno al otro. Yo conozco a Logan Paul y sus fuerzas, pero más importante, yo conozco sus debilidades. Así que, ¿qué dices? ¿Tú me ayudas con ese que no debe ser nombrado desde mi combate contra Mustafa Ali? Y yo te voy a ayudar a neutralizar a Logan Paul. Y le habló del puño que le dio a Jay de paso. Que lo enojó. Está labrando un acuerdo aquí. Mi parte favorita, dice Paul Heyman. Una mano lava la otra, ¿no? Bueno. Así que... ¿Tú simplemente estás tratando de lograr un trato aquí? Como yo te rasco la espalda y tú me la rascas a mí. Eso no suena tan mal, ¿no? Muy bien, muy bien. Antes de que vayamos a hablar de este trato, ¿puedo hacerte una pregunta? Absolutamente. Tú eres el jefe tribal. Cualquier cosa, este es tu ring. Lo es, lo es. Es la isla de la relevancia. Creo que me caí este tipo. Bueno, mira, déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué todo el mundo sigue hablando de Logan Paul noqueándolo? ¡No! ¡Dios mío! Yo sé quién quedó noqueado y no fue Logan Paul. Fue el Miz. Pero si vino a ayudarte. Acaban de decir, creo que me cae bien este tipo. Cuando deberían estar hablando de mí noqueando a Logan Paul. And then you're not gonna have any other choice. Y entonces no vas a tener otra alternativa excepto reconocerme. Bueno, como le recordó el Miz, Jay sintió el impacto noqueador del hombre que parece que tiene clavos de acero en el puño. Y lo más importante, y espero que el jefe tribal lo haga, es que no demerite para nada el poder de la sorpresa que puede traer Logan Paul este sábado. Es un foráneo, sí, pero sabe lo que tiene que hacer y por encima de todo quiere sorprender al mundo y va a ser capaz de lo que sea. No hay hombre vivo que pueda noquearme, no hay hombre vivo que pueda tocarme la cara. Nadie puede pensar que él tenga una oportunidad siquiera. El jefe tribal está por encima de todos los demás. Este es mi show, esta es mi cámara. Yo me encargo de todo esto, yo rijo aquí.